pueblitos rurales ya se la habían sentenciado. El miércoles de ceniza nos lo comemos asado. Los rurales de Tequila no tenían nada de menso. Pollones y había peligro y bravos con los indefensos. Gente podrida del alma y con instintos de fiera. ¡Ay, Nerón, cuántos bastardos dejaste por donde quiera! Rebozo sintió el rostro ensangrentado. María, que ayudó a Toribio durante toda su vida, dio en el rostro de su hermano el beso de despedida. Ella compartió con él ilusiones, desconsuelos, sus logros, sus esperanzas, sus desdichas y desvelos. Y a la hora del martirio se lo encomendó a los cielos. La buena hermana María, que apoyó sus aptitudes, compartirá allá en el cielo el premio de sus virtudes. El padre Romo decía con una fe muy fundada: si muero sirviendo a Dios, el morir no cuesta nada. El padrecito Toribio su muerte ya presentía, mas sabía que si es por Dios, da lo mismo hoy que otro día. Cuando el padre se dio cuenta que los andaban buscando, pensó en salvar a su hermano y a Guadalajara enviarlo. Toribio dijo a Román cuando se iban a acostar: mañana te vas temprano, tan luego de celebrar, a entregar unos papeles que allá te voy a mandar. Poco antes de la salida y por allí en un rincón, Toribio pidió a Román lo escuchar en confesión. El uno al otro se dieron la bendición. Toribio no dio a Román instrucciones muy precisas. Toma esta carta y la abres al recibir mis noticias. En esa carta el buen padre se despedía de su gente y le pedía a su familia que no lloraran su muerte. De la vida no cumples con tu deber,
no te excedas en cuidados, o muerto en vida has de ser.